Espíritu. Perfecto amor que vida me dio, tomó mi lugar. Y en mi soledad tú me abrazarás, y en mi tempestad siempre llegarás. Como lluvia en tierra seca, tu presencia llenará. Como agua en el desierto, nadie como tú. Y en mi soledad tú me abrazarás, y en mi tempestad siempre llegarás. Como lluvia en tierra seca, tu presencia. Corazón, dispuestos estamos, recibimos tu amor, recibimos tu perdón, sacia nuestro corazón, dispuestos estamos, recibimos tu amor, recibimos tu perdón, sacia nuestro corazón. Estamos, recibimos tu amor, recibimos tu perdón, sacia nuestro corazón, te anhelamos como lluvia en tierra seca.
Buenas noches, saludos desde casa, aquí con mi amigo pastor, siervo, apóstol, arcángel, Querubín, porque no digas que solo en la querubín. mañana es todo. Ah, lo agarró, ese está más grueso. Qué gusto saludarlos aquí de una vez, ahí nos han estado platicando de una vez, saludos. Bueno, ahorita vamos a empezar a ver los chats y todo el rollo, los comentarios, perdón. Es un honor saludarlos en esta mesa redonda, estoy muy emocionado, bastante nervioso, no. Es una persona que admiro mucho, a la que vamos a entrevistar hoy, y creo que ha bendecido Latinoamérica, y ahorita obviamente le vamos a dar una buena presentada. Pero antes, darle la bienvenida. Hay personas que han estado preguntándonos sobre las mesas redondas pasadas, que estuvo ya Job González, fue un tiempo muy especial. Estuvo Betsy García también, muy especial el tiempo. Y hoy, esta noche, pues tenemos un invitado especial, pero antes simplemente saludar, reportarnos y aquí les presento a mi hermano Nobel. Gracias, hola a todos, espero que estén muy bien, gracias por acompañarnos a los que están conectados, espero que estén así como nosotros, Con cafecito, yo té. un té, ¿verdad? Y a los que se cuidan más. Pero yo hoy quiero aprovechar, y esto no estaba planeado, lo que voy a preguntar, pero contanos algo, ahorita pusiste tu nueva canción, Ah, sí, hay que entonces estrenar. yo sé que es un gran testimonio, conocemos todo, pero contanos un poquito de cómo surgió esta canción, porque está genial. Ah, gracias, es mi amigo, por eso está amenazado, si no lo saco de la Bueno, que casa. digan la verdad. Yo ya pago por adelantado por la publicidad. Mira, la verdad, como lluvia ha sido, no sé si, bueno, si la han podido escuchar ustedes por ahí, si no, los invito a escuchar, pero ha sido simplemente un testimonio de cómo en medio de ataques de ansiedad, Dios trajo justamente esas frases, pero no porque uno tiene talento ni nada, sino creo que la palabra no regresa vacía. Y fíjate que una de las cosas que más pude vivir fue lo que dice Filipenses 4, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará el corazón y los pensamientos de Cristo Jesús. Y una mañana de esas, yo solo me levanté, Señor, ya no puedo, ya no puedo con estos ataques de ansiedad, no puedo con estos insomnios, no puedo con estos ataques de pánico. Y mi clamor fue justamente, Señor, que tu presencia venga como una lluvia. Y empezó a salir eso. Entonces, realmente, hemos estado escuchando algunos testimonios de gente que ha estado pasando una situación similar con los ataques de ansiedad. Así que gracias por ser parte de esto y pues muy emocionados de esta noche. Pues así que nos arrancamos y nos metemos a la mesa redonda número Tenemos 3. todo, tenemos ahí a un invitado de lujo. Y voy a adelantarme, Omar, de una vez, ya que me está escuchando por ahí. Lo bonito de esto es que estamos en familia, en casa. Entonces ustedes van a sentir ahí por ahí un Spider-Man que sale así, no se preocupen. Esto es lo lindo de poder estar en casa. La familia es una seña de que hay vida en casa. Era sorpresa, pero bueno, ahora ya va a salir por ahí. Para mí, la verdad es un honor esta noche, sin más preámbulo, presentar a una persona que respeto mucho, admiro mucho su corazón, su carácter, su, no hay tal vez una palabra, su cristocentricidad, una persona muy cristocéntrico y creo que su voz nos ha bendecido en el ministerio que pues, le ha dado. Y donde, bueno, ya nos va a contar un poquito de la historia por ahí. Así que esta noche para mí es un honor presentarles al hermano pastor siervo del Altísimo, el Señor. No le gusta, pero señor Omar Rodríguez. ¿Qué onda, Vani? Qué gusto saludarte. Ya un tantos años que ya de conocernos y la verdad que ya nos hacía falta platicar y bueno, Nobel, pues aquí me estoy conociendo también a un nuevo amigo y gracias por la invitación. El Spider-Man ya se fue a dormir, es mi hijo Santiago, que en cuanto oyó que había transmisión en vivo, vino aquí a hacerse el chistoso, quién sabe a quién se parece, ¿no? Algo estás pagando, algo estás pagando. Estamos Entonces pagando. ya lo mandamos a dormir porque todavía no, ese cuate tiene pila para estar hasta las 2 de la mañana jugando. ¿Cómo dijiste que es tu hijo? ¿Es un hijo? ¿Qué dijiste? Esa palabra me gustó mucho. ¿Cuál, qué dije? Que había nacido una temporada en Ah, especial. hijo pandémico. Ah, es que Exacto. es un niño pandemia, sí, Un es que niño pandemia. es él como que todavía no dimensiona qué es estar en casa, qué es estar en la calle. Él quiere andar en pijama en la calle y o sea, está medio loco, ¿no? Pero pues les tocó vivir en este tiempo a estos niños y algo Dios tiene para ellos, algo Dios los está preparando para sus vidas. Entonces, es Todo padre ser terreno, papá.
Los está preparando Sí. para todo terreno en el ministerio, así que hay que Sí, entrenarlos para todo. la Campamentos, campañas evangelísticas, verdad. conciertos, congresos, etcétera. Pues Omar, gracias por estar esta noche Totalmente. por acá, papá. Es un honor, de veras, ya hacía falta platicar. Y Sí, yo, loco. para que sepan, ahí agarré a quemarropa hace unos días a Omar. Le dije, mira, tenemos esto en el corazón. Te cuento que Dios nos ha venido poniendo muy fuerte junto con Nobel, que pues es también hijo de pastor. Somos hijos de pastores, nietos de pastores. Aquel es pastor, yo soy nada más, tengo un pastor alemán aquí de vecino. Pero vete que ha habido una carga muy fuerte, como te comentaba, por los equipos de alabanza en este tiempo en la iglesia post-pandemia. Ya hablamos de tu niño pandemia, pero la iglesia post-pandemia ha estado pasando, creo que muchos cambios, muchos ajustes, y hay una carga fuerte en poder volver a enamorar el corazón de la novia de Dios, y un trabajo importantísimo. Para los adoradores, definitivamente es volver a enfocarse, volver a centrarse, volver a regresar a la esencia, volver a Cristo, volver a la palabra. Y hemos estado hablando algunos temas que obviamente por ahí al ratito ya te vamos a comentar despacito, pero queremos hacer un encuentro de adoradores. Y bueno, ya esa marca ya está muy registrada, por cierto, y tú qué bien que sabes de esa marca. Pero queremos hacer un tiempo con adoradores, grupos de alabanza, de volver a reconectarlos con el Señor, pero simplemente para poner preámbulo y empezar ya esta mesa redonda a abrir nuestro corazón, creo que es un tiempo clave para los equipos de alabanza y los que están conectados por ahí, compartan este live, creo que va a ser edición para sus equipos de alabanza, preparen preguntas porque vamos a dispararle duro a Omar, creo que tiene mucha experiencia, mucho que decir y pues estamos listos para lanzarnos, pero antes de meternos un poquito en el tema, Omar, cuéntanos qué estás haciendo. Tu música está increíble, lo que Dios te ha puesto está impresionante. Cuéntanos qué estás haciendo, dónde estás, qué rollo contigo, papá. Híjole, es una historia larga, pero se la resumo. Bueno, ya después de todo lo que Dios nos ha permitido vivir y hacer con el Espíritu, y en verdad, cosas increíbles, pasamos por un tiempo donde como que el rol de cada uno, de todos los que estábamos en el Espíritu, y en verdad, pues empiezas a cambiar, ¿no? Ya no eres un chavito, decimos aquí en México, ya no eres un morrito, dicen aquí en el norte. O sea, un jovencito ya empiezas a tener familia, empiezas a tener otras responsabilidades. Y como que estábamos en un tiempo, estamos en un tiempo como de stand-by en ese sentido, como decir, bueno, ¿qué sigue? Pues no, la verdad es que tenemos mucho trabajo aquí en iglesia local, por cierto. Enrique pastorea en Chihuahua con su esposa Anabel. Marcos está junto con él también, full, con Wow. este grupo de jóvenes, equipo de alabanza, de todo. Aquí en Parral O nosotros sea, estamos con Herbert, Rebeca y estamos pues full, ¿no? También con cosas de la iglesia, ¿no? Entonces, yo honestamente aquí voy a confesar mis pecados públicamente, la neta. Yo échale, aquí todos estamos expuestos. ya estaba acomodado, yo ya estaba en un punto de dije, ah, pues qué padre, ya me dedico a estar en casa, me dedico a ser papá. La verdad ha sido para mí un tiempo padrísimo esta nueva etapa de papá. Tengo una hija, bueno, mi esposa Alejandra, tenemos de casados 6 años, estamos cumpliendo este año, y la verdad, estamos así como que muy, 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 ha sido un tiempo padrísimo, ¿no? De matrimonio. Bueno, eso digo yo, pregúntale a mi esposa, ¿verdad? Yo creo que es la que va a estar, ella te va a decir Ahorita otra cosa, le ¿no? voy a mandar un mensaje. ¿Es cierto lo que está diciendo Omar Pídale. ahí? No. Pídale el reporte a ella, ¿no? Generalmente cuando uno dice, no, Exacto. mi matrimonio es padrísimo, la otra persona es la que está así como que en crisis, ¿no? Ahorita que hablabas de Mira, ansiedad, con que ¿no? no digas eso como lo que dicen ahí, o sea, ha sido como de 2 minutos. Sí, pero bajo el agua, dice la esposa. Entonces Bajo espero el que no vaya a agua, decir eso, yo creo que ¿no? sí, estos Exacto. 6 años han sido como 6 minutos bajo el agua para mi esposa. Pero yo, honestamente, yo tenemos una niña una princesa de 5 años, y Santiago, que andaba aquí de Spider-Man ahorita disfrazado, tiene 3, es un terrorista, literalmente. Este cuate le encanta andar pegando, golpeando, tiranosaurio Rex, gusta todo lo que sea luchitas. Y yo, la verdad, para mí ha sido una etapa en lo personal que he disfrutado muchísimo. Y yo
Sí, en un punto donde dije, ah, pues padrísimo, me dedico a estar en casa, abrí un negocio aquí en la ciudad, pusimos una academia de música, pues músico, ¿verdad? Pues abrimos una academia de música Uno más uno. y estábamos emocionados, nos estaba yendo muy bien, estábamos muy contentos y de repente, 2019, caigo en el hospital por una situación, un cuadro de piedras en la vesícula. Y para resumir la historia, no eran nada más las piedras en la vesícula, yo tenía toda una serie de problemas a nivel intestinal. Y el Wow. doctor, la operación, había dicho el doctor que iba a durar aproximadamente una hora y media máximo, se convirtió en una operación de más de 6 horas. Y literal, la verdad, fue un tiempo muy difícil. Mi esposa llegó un momento durante esas 6 horas que pues empezó a pensar lo peor, ¿no? Y cuando Claro. no salía y no salía, no salía, y sale el doctor con una cara así desencajada y le dice mi esposa que no podía ni hablar el doctor. Entonces mi esposa en ese momento pensó, ya, Omar, Se ya acabó. está con el señor. Porque literal, literal, o sea, salió, ya saben los hospitales, ¿no? Está la sala, está el quirófano, está la sala de espera. Y cuando el doctor te llama a ti como familiar del paciente y te dice, pásale a la salita, una salita que está con puerta para que cierres la puerta y a puerta cerrada te dé Ya, noticia. sí. ¿Qué piensas, no? Pues piensas lo peor, mano. Lo Piensas, ya, peor, aquí quedó. Y mi esposa estaba en shock cuando el doctor le dijo, pásele. Y el doctor no estaba todavía trabado y le dijo mi esposa, está muerto, está vivo, ¿qué pasa con Omar, no? Y el doctor terminó diciendo, no, su esposo sí está vivo, pero la operación fue muy complicada y bueno. La recuperación fue todavía más lenta. Estuve como 3 o 4 meses a punta de puros líquidos, porque obviamente los intestinos tenían que cicatrizar, tenía que volver a Qué echar a andar mi grueso, sistema. man. Dije, fue un tiempo, la verdad, con todo respeto a la gente que ha sufrido la pandemia, a nosotros, la verdad, nos fue bastante bien la pandemia. 2019 fue nuestra Fue tu pandemia, fue pandemia nuestro. personal, sí, exacto. Pero terrible, terrible. Y yo he aprendido una cosa, yo he aprendido una cosa de esto porque nuestros pastores siempre nos han enseñado. Cuando pasas por crisis, cuando pasas por pruebas, cuando pasas por momentos de sufrimiento, por momentos donde pareciera que Dios no está, que pareciera que Dios se salió del cuarto y te dejó ahí solo con la enfermedad, el diagnóstico. Yo he aprendido lo que hizo el apóstol, bueno, en ese tiempo era Saulo de Tarso. Que Dios lo tumbó literalmente de un caballo. Y la pregunta de Saulo, fíjate, es la pregunta más importante que necesitamos aprender a hacerle a Dios. Y esta predicación va gratis, va sin Dale, dale. costo. Cuando Como pasas dirían cosas de él, va así, por la misma ofrenda. así es, va por la misma ofrenda. La pregunta más importante que tienes que hacerle tú a Dios cuando pasas por problemas, situaciones de crisis y pareciera que no estás viendo lo que tú esperabas ver. Es lo que Saulo le dijo al Señor Jesucristo. Le dijo, ¿qué quieres? Le preguntó dos cosas. Primero le dijo, ¿quién eres? Y le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es darle de patadas al nopal, por ponerlo en mexicano, ¿no? A las espinas. Dura cosa es agarrar a patadas a un nopal lleno de espinas. Y entonces Saulo le pregunta, ¿qué quieres de mí? Y esa segunda pregunta es la pregunta más importante que podemos hacerle todos los que creemos en Cristo y hemos decidido seguir a Cristo y hemos tenido la revelación de ahora entender, eres el Hijo de Dios, eres Jesús. Pero la pregunta es, a pesar de mi dolor, de mi sufrimiento, de lo que estoy pasando, que no lo explico, no lo esperaba, es, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres en esto, no? ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué tienes en mente con esto que está pasando, no? En lugar de decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si yo tan bueno. No, 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 olvídate eso. Pregúntale, ¿qué quieres? Porque ahí es donde entra en acción tu fe a cooperar con el propósito de Dios. Y Sí. ciertamente, Hebreos capítulo 12 dice que Dios a todo hijo, al que toma por hijo, lo disciplina. Su pau pau con los hijos a los niños. Su pau pau. Y yo entendí en ese tiempo, o sea, yo sí en un momento de mucha frustración en el hospital, porque fue muy doloroso, fue muy. Y la verdad, a mí me daba pena, me daba vergüenza que mis amigos, aún mis pastores,
llegaron al hospital y yo estaba tan mal y no me encontraban y no sabían qué onda y por qué me había pasado lo que había pasado. Y yo no sabía qué onda, ¿no? Entonces, y un momento donde yo le pregunto, o sea, la típica pregunta es, ¿por qué Dios te está permitiendo pasar por esto, ¿no? Revísate, algún pecado vas a estar pagando. Exacto, ¿no? Entonces yo sí volteé con Dios. ¿Sí recibiste eso? ¿Sí recibiste de la gente? Claro, espiritual, claro. Mire, ya vio qué pecados y no es porque con Manny hemos pasado situaciones bastante parecidas y siempre creo que esa es una pregunta. Como claro, que un ministro de Dios no tiene derecho a pasar esas situaciones difíciles, ¿no? Lo que tú estás contando. No faltan los amigos de Job nunca, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese momento, es que Dios los tenga, no te creas. Los tengo. Es en el espíritu. Y la verdad fue en ese momento cuando yo rendí y dije, bueno, ¿qué quieres? ¿Qué onda? Yo en ese momentito cuando yo bajé mis defensas, Dios, sentí que la voz del Espíritu Santo me dijo, es que tú crees que tú puedes decidir qué hacer con tu vida. Tú crees que tú ya acabaste, ya estás ya estás tirando la toalla, como decimos en México. Uh-huh. Ya te estás conformando a lo que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Y Dios me dijo, pero no me estás preguntando a mí qué quiero yo. O sea, qué quiero yo que hagas, ¿no? En espíritu, en verdad, como les dije, hemos tenido una pausa, hemos estado muy, la verdad, muy cómodo. Ha sido un tiempo donde hemos estado más en la iglesia, más tranquilo. Y yo estaba ya acomodado, la verdad. Y Dios me dijo, no, quiero que tomes una responsabilidad. Esa fue la palabra que me pegó, responsabilidad. Y creo que de eso vamos a hablar esta noche. Porque mucho de la fe y de las decisiones que tomamos en la vida como hijos de Dios tiene que ver con responsabilidad. ¿De qué te estás haciendo responsable? El Espíritu Santo me dijo, ¿de qué te estás haciendo responsable? O sea, ¿te estás dejando llevar por la vida? ¿Te estás dejando llevar por la cierta comodidad que las circunstancias te han dado? Sí. ¿Estás poniendo pretextos y excusas de que no, tengo hijos, tengo familia, es otra etapa y ahora me toca? Y responsabilidad, ¿dónde está, no? Wow. Y Dios me dijo en ese momento, ¿qué responsabilidades estás agarrando, ¿no? ¿Qué cosas que yo te he dado claramente estás agarrando y tomándolas como propias y haciéndote responsable de dar fruto, ¿no? Hemos oído tantas veces la parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos donde Dios te da algo y tú simplemente dices, no, pues yo estoy esperando a ver qué pasa, ¿no? Que pase un milagro, pero no estoy dispuesto yo a dar el paso de fe, a arriesgarme, a perder, a jugármela, ¿no? Y yo supe claramente que tenía que ver con un llamado y una carga por adoración, por impulsar y seguir promoviendo de alguna u otra forma lo que en espíritu y en verdad hemos hecho por décadas, ¿no? Y yo estaba diciendo, no, ya cumplí, ya con eso, ¿no? Con 20 años. Ya se acabó, sí. Estoy listo, ya, gracias, ya no quiero broncas, porque... el paréntesis para los que andan diciendo, ay, ¿cómo le haces? Yo quiero andar de gira y ¿cómo le hiciste para llegar y ser famoso y viajar por todos los países de América Latina y de Europa? Y que, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago para llegar ahí? Más bien yo te diría, mira, húyele a eso porque no es glamour, no todo es glamour como las redes sociales a veces lo ponemos en redes sociales, ¿no? Y con todos los filtros del mundo. Claro, y todos los filtros, ¿no? Ministerio y todo en la vida en Cristo es una guerra, es cansancio, es oposición, es ataques, es muchas derrotas, muchas vergüenzas, mucho quebrantamiento, mucho que Dios te pulverice y te aniquile tu orgullo, tu altivez, tu arrogancia. Dios trata con nosotros. Cierto. Y hay veces que uno llega a un punto donde dices, ya quiero tantita calma, ¿no? Y así estaba yo, y Dios me dijo, no, es que tú no eres quien decides. Y yo no sabía, la verdad todavía estoy en el proceso de averiguar qué es exactamente lo que Dios quiere, pero he aprendido he aprendido que un barco nunca va a llegar a su destino mientras no se eche a andar. Puedes tener toda la dirección perfecta, el mapa, la brújula, pero si no echas a andar el motor,
nunca va a cegar. Y de hecho, en el momento que un barco deja de andar es cuando comienza a hundirse. Entonces, necesitas echar mano de la fe y decir, Señor, no estoy totalmente seguro que quieres, pero creo que, como me acuerdo mucho del cuadro en Éxodo, cuando Dios habla con Moisés y le dice, yo quiero que tú liberes a mi pueblo, ¿no? Y Moisés, como todos los... Moisés era mexicano también, yo creo, no, yo no, yo no puedo. Y las excusas, y tú dices, no, yo no, mejor usa este, mira aquel. Y me acuerdo cuando Jesús, Dios le dice a Moisés, le dice, ¿qué tienes? Porque le dice, yo no tengo ni para hablar, ¿no? O sea, no me sale, se me traba la lengua, ¿no? Yo no lo puedo hacer. Y Dios voltea y le dice, ¿qué tienes en tu mano? Le dice, pues tengo un palo, es lo único que tengo, un palo. Y le dijo, pues con ese palo Con lo voy a esto usar, en cambiamos la realidad. Pero historia. tíralo al suelo y se convierte en una serpiente, ¿no? Y Dios no está tanto esperando que tengas todas las respuestas a todas tus preguntas. Simplemente Dios está esperando que tú le creas y te hagas responsable de tu llamado. Y creo que Dios en este tiempo trató, la verdad, conmigo. Y lo único que yo tenía en la mano, mi palo en ese momento, pues es lo que Dios me ha dado, ¿no? Fíjate, sin saber yo, o bueno, sin quererme dar cuenta, yo tenía ya toda una serie de grabaciones y canciones que Dios me había estado dando, inclusive, o sea, muchas veces durmiendo me despertaba con canciones. Y las canciones que empecé a grabar, muchas de ellas salieron literal, de que a las 2, 3 de la mañana me despertaba del sueño donde yo estaba cantándolas. Y pues, ¿qué Oh. es esto? Y agarraba mi celular y me ponía a grabarlas. Literal, me tenía que ir a meter a la lavandería, que es el lugar más lejos de los cuartos de todos los demás, para no despertar a Ese nadie. es el lugar más a salvo para que no te ahorquen al otro día. Así es, exacto. Y yo ahí tarareando las melodías y cantándolas, porque ¿qué haces a las 2, 3 de la mañana con una claridad de que hay algo que viene de Dios, ¿no? Y yo sin saber, yo tenía ya toda una colección de canciones que habían empezado a surgir de estos años. Y yo, la verdad, yo estaba listo para dárselas al Espíritu en verdad y hacer cosas con esto, ¿no? Pero en este tiempo supe que Dios me estaba llamando a hacer algo ahora yo tomando una responsabilidad. No es tanto la onda de que ahora quiero lo mío y quiero ser solista y ahora quiero, No, te entiendo. quiero que la ofrenda me llegue a mí solito, ¿no? Bueno, se tra se venga tu trata. reino, vénganos tu reino. Sí, o las deudas también, ¿verdad? También, vénganos tu reino, ni modo. Y Sí, fue más mira, una cuestión me de encanta perdón. una. No, no, tranquilo, solo por lo que estabas diciendo, una cosa que me reta. Por lo que estabas diciendo hace un ratito, obviamente viste, viajaste, grabaste, hicieron, pero de repente es como que te das cuenta que el carro en el que uno venía no era el que realmente uno quizá debía estar, sino que Dios iba a ir mudando tu mentalidad, tu perspectiva y la palabra. De hecho, yo me la tomo la palabra responsabilidad para mí, porque para mí este año ha sido. Me cumplí 45, padre amado. Brother, ha sido madurez, justamente, madurez, porque yo no creo que solamente estamos en la vida para venir, cantar, grabar, viajar. Si es que tienes la oportunidad, porque obviamente todos estamos llamados a cosas diferentes, sino tiene que Claro. haber algo más que uno va descubriendo en el camino. Pues Claro, mira, exacto. nos lanzamos en el tema, gente que ha estado saludando por ahí, perdón. Saludos a Colombia, Guadalajara, saludos. Aquí en Guatemala, saludos aquí en Frontera, que estuvimos hace poco. Así que les mando un abrazo. Preparen sus preguntas. Vamos a lanzarnos aquí este tema. Y mencionaste algo justo con la responsabilidad. Yo creo que una de las cosas, Omar y Noel, que creo que hemos estado viendo en este tiempo, o bueno, los que hemos estado ministrando de alguna manera, pensamos que nuestra responsabilidad tiene que ver más con ejercer el don, cumplir con mis responsabilidades, valga la redundancia, en lo que hago para Dios, pero a veces yo logro como hacer un chip, un bypass de que, bueno, ya toqué ayer, esa fue mi oración, ya fui a la iglesia ayer, ese fue mi devocional. Pues yo fui a ministrar muchas veces, ya, y bueno, ahí sí, mira, una cosa que hemos hecho en mesa redonda es ser muy vulnerables, muy claros, muy
muy abiertos. Y yo le he dicho varias veces, a mí me pasa tantas veces donde vos te subías y todo listo y venías de una temporada pues, especial donde Dios te venía usando por su gracia y misericordia. Y una vez recuerdo que estábamos en El Salvador a punto de empezar el concierto, la banda lanza ya la intro y eso lo he contado muchas veces. Y cuando me toca pasar, voy así ya se escalentando y así según yo todo, iba a entrar puro Rocky Balboa, así puro viejo en la película. Brother, y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿y a dónde vas sin mi presencia? Yo me metí el freno en mano y dije, espérame, pero si según yo vengo haciendo lo tuyo, o sea, vengo cantando, tú nos has usado, y sí, pero es que yo creo que Dios más que usarme, primero Él quiere que lo conozca. Entonces, hay algo que creo que pasó mucho y se exhibió mucho en esta pandemia, en mi caso, lo digo, y creo que para muchos también se cayó, se cerró, se quitó un poquito la gloria visual del ministerio humano, y creo que se puso a prueba mucho cómo es mi corazón de responsable ante una vida devocional con Dios. ¿Vos has vivido algo parecido? ¿Cómo ves esa responsabilidad de buscar a Dios versus servir a Dios y hacerlo pasar como que busque a Dios? No, yo soy santo, nunca he pasado por nada de eso. Por eso te invitamos para que nos enseñes, maestro, háblanos. Yo creo que todos en algún grado mayor de lo que queremos reconocer caemos en esa actitud fariseica, ¿no? De pensar, yo puedo dar, tengo que hacer cosas, tengo que llevar a cabo reuniones, actividad en iglesia, eventos, pero la verdad es que tengo mucho tiempo que no tengo un contacto con Dios, ¿no? O aún, inclusive, a veces hay pecado, o hay actitudes, o inclusive hay situaciones de enojos, de emociones tóxicas dentro de ti, que son muy comunes en el ministerio, son muy comunes y son inevitables. Jesús dijo en Lucas capítulo 17, en este mundo es inevitable que no vengan los tropiezos. Dice, más hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería atarse una piedra de molino de aquel tiempo y echarse al cuello y echarse al mar, ¿no? Y cuando tú lees ese capítulo, es Lucas capítulo 17, para los que quieran leerlo, la palabra tropiezos se traduce en el original como ofensas. Y yo te puedo decir de mi lado, de mi historia, muchas veces pasan situaciones, roces, que por la presión, sobre todo de ministerios que estamos activos, que estamos yendo y viniendo, compromisos, cargas tan fuertes, vives a un nivel de estrés muy, muy, muy grande, ¿no? Y es parte de las razones por las que te cansas, porque hay demasiado estrés, hay muchos roces, hay muchas situaciones que se salen de tus manos. Y muchas veces las relaciones empiezan a friccionar y empiezan a romperse. Y aquí Jesús lo que dice, es imposible que no hayan tropiezos. Es imposible que no hayan situaciones donde eres ofendido. Es imposible. Y me encanta porque yo me tuve que dar cuenta en un momento donde bueno, hay muchas, aquí en México... Muchas veces los mexicanos nos enojamos, pero nunca lo externamos, ¿no? Tenemos situaciones adentro, tenemos así como que, oh, esto me caló, esto me sacó de onda, pero nunca lo expresas, nunca lo... Tú puedes estar con tu esposa bronqueado o peleado y no se dice nada, ¿no? La típica de que, ¿qué tienes? No tengo nada, ¿no? Y es porque al mexicano no le gusta... El momento de aclarar y de confrontar una situación. Y pensamos y confundimos confrontar con pelear y con claro. Yo decir las cosas ya hasta que exploté, ya hasta que... Y créeme que esa onda es muy, muy chapina también. Aquí los chapines somos más, creo yo. Aquí todos le damos vuelta, guardamos. Ajá. Y mejor, si podemos pasar alrededor de la situación, es mejor. Pero ya para cuando pasa el tiempo... Ya para cuando sacas la situación es porque ya tronaste, o sea, ya estás
en el suelo, ¿no? Y a lo que voy con esto es de que yo me he dado cuenta, y esto lo digo muy conscientemente, porque en los equipos de alabanza y en las iglesias, dígalo. Somos ofendidos, somos decepcionados. Jesús dijo, es imposible que no. Es más, te lo voy a leer para que veas que no estoy mintiendo. Aquí tengo mi Biblia. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Fíjate lo que dice. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible. O sea, checa la palabra, imposible, subráyala. O sea, es imposible que no vengan tropiezos. Más hay de aquel por quien viene. Vamos a dejar la segunda parte de ahí de aquel, porque este no es el objetivo de este versículo de lo que yo estoy diciéndote ahorita. Para eso. Dios se encargará de aquel por quien vienen los tropiezos. Eso no lo tienes tú que cuestionar. Sin embargo, Jesús dijo, es imposible que no vengan las ofensas. Ponle ofensas, porque es lo que la traducción significa. Y en los equipos de alabanza vamos a tener ofensas. Vamos a tener desacuerdos. O sea, casi no. Somos seres humanos. Vamos a tener que por qué no cantaron esta canción en re si yo la canto en do. Hasta por ese detallito explotó la guerra, ¿no? Y es una guerra interna. Sí. Y ahí estás con tu carota. Y lo peor es que es una guerra como que se va armando por capítulos, como una serie. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y ya cuando la bomba está... El imperio contraataca, ¿no? El reloj. Y ahora me la hizo, y ahora te la devuelvo, y ahora ya no. O sea, y comienza una serie de ofensas y contraofensas, calladas, tranquilas, aquí adentro, nada más, en la mente. Y eso termina matando tu vida espiritual. Sí. Sé que a lo mejor piensas que me estoy desviando del tema de, bueno, ¿y qué pasó con la intimidad y mi responsabilidad con Dios a la hora de yo buscarlo en lo secreto? Pero yo quiero que hagamos una... literal, está totalmente conectado. ¿Cómo puedes tú buscar a Dios? ¿Cómo puedes tú tener un deseo y un anhelo por conectarte con Dios en lo privado? Si Jesús dijo, cuando vengas y tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar. Ve y arréglate. O sea, no puedes adorar. No puedes tener un nivel de intimidad con Dios mientras hay issues, hay broncas en tu corazón, hay enojos, hay ofensas. Te acostumbras a hacerlo tanto como músico o como predicador, que aprendes a hacerlo tan normal que te dicen, mira, te toca el domingo y tú agarras Salmo 23 y lo predicas. Y abonando, diciendo lo que tú estás hablando en Jueces 16:20, hablando de Sansón, y dice la Biblia, y ella le dijo a Sansón, los filisteos vienen sobre ti. Cuando se despertó de su sueño, dice la Biblia, dijo entre sí, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, no sabiendo. Y aquí creo que esta es la historia más triste que puedes leer en la Biblia, para mi caso. Y dice que el Señor ya se había apartado de Sansón. O sea, así es. Sansón estaba tan confiado. Diciendo, los voy a matar como siempre, he matado 1,000 filisteos, esto no es nada. Y no se dio cuenta, dice otra versión, que el Señor ya no estaba con él. Entonces, lo que vos dijiste, Babani, o sea, ¿en qué momento aprendemos o somos tan buenos en lo que ya hacemos, como músicos, como predicadores, como lo que hacemos? Pero la presencia de Dios se quedó muy, muy lejos, 3 kilómetros atrás de nosotros, y solo vamos en piloto automático. Sí. Y allí estamos realmente metiendo las patas en todo lo que estamos haciendo. Así es. Hay un general de Dios aquí en México, Ronnie lo conoces, Wayne Myers. Es un señor de 99 años, es un pionero en el evangelio. Saludo uno. O sea, él es una referencia de un misionero de ya no sé cuántos, 60, 70 años de misionero en México. Wayne Myers es uno de los hombres más respetados en México, y él dice, mi problema con los músicos es que una vez que aprenden el cómo, se olvidan de Dios y ya no necesitan a Dios. Y literal, él llega, yo he estado, me ha tocado desministrar cuando él llega y me dice, que sean poquitas canciones, por favor, así. O sea, él diciendo, no le hagan tanto ruido, o sea, y es triste por un lado, pero es real, porque Dios no está buscando tu talento, y yo sé que lo hemos dicho muchas veces, y es hasta un cliché, ¿no? Dios no está buscando tu talento, sí. Está buscando tu corazón, y bla, bla, bla.
Pero la verdad es que no puedes tener un corazón limpio si no aprendes a vencer la tentación. Lo voy a decir así, la maldita tentación de tener, de querer tener la razón y de creer que tienes el derecho a estar enojado y de creer que tienes el derecho a enojarte por cualquier tontería. Y Jesús dijo, es imposible que no vengan las ofensas. Ahora, lo que Jesús nos está enseñando con esto es, no porque te ofendan o porque tengas la razón de que te ofendieron, eso no te da el derecho de permanecer ofendido. Jesús dijo, Jesús oró en el Padre Nuestro, perdónanos, así como nosotros tienes la responsabilidad de perdonar tú. Y está condicionado. O sea, si tú no perdonas, Jesús lo dijo y después lo repitió, porque si tú no perdonas al que te ofende, tampoco tu padre te va a perdonar. Y la parábola de los dos deudores, bueno, hay demasiado material que Jesús enseñó específicamente al respecto de eso. ¿Por qué? Porque él sabía, a él lo iban a traicionar, a él lo iban a crucificar. Y él ya estaba en la cruz diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y para mí, este aprender a soltar, yo, los que me conocen, y volviendo a las confesiones públicas de pecado, los que me conocen, tengo un carácter fuerte, o sea, yo soy explosivo, o sea, yo de repente me agarras mal parado y tengo y reacciones te muy fuertes. Y te ve tan pregúntale tan a Enrique, sano, tan santo. No. Pregúntale a Enrique, pregúntale a todos mis amigos, ¿no? Los que me conocen, saben. Y esto viene porque nos acostumbramos a darnos el lujo de enojarnos, de estar enojados, de estar ofendidos. Y a lo mejor eres de los que, hay unos que expresamos que estamos enojados, pero hay muchos que nos enojamos por dentro nada más. Y no digo nada, no pasa nada, como decías, ¿no? Y hasta que la cosa realmente explota, pues trae situaciones ya muy horribles. Entonces, el estar ofendido, el estar desconectado en tu corazón hacia tus hermanos, automáticamente te priva, te bloquea, te aniquila en tu capacidad de tener una comunión y una intimidad y una amistad viva, actual, diaria, permanente, constante, fresca con el Señor. Y es hasta que aprendemos a decir, ¿sabes qué, Señor? Es imposible que no hayan tropiezos. Pero Señor, aquí está mi corazón, es tuyo. A mí me urge, en cuanto algo sucede, lo que me urge a mí. No quiere decir que no siento, no quiere decir que no me duele, no quiere decir que no me decepciono, no quiere decir que no me frustro. Pero a mí lo que me urge en cuanto recibo una ofensa, y muchas veces también tenemos que reconocer algo, muchas de las ofensas son imaginarias. A veces la gente no tiene la menor intención, ni está pensando en ti cuando dijo lo que dijo. Pero tú ya ni traes siquiera. El rollo aquí clavado, sí. O sea, ya los traes tan, el chicle lo traes tan viciado y tan masticado, que ya te das por aludido ante cualquier sombra de comentario. Entonces, necesitamos bajarle, chavos. O sea, necesitamos entender mi responsabilidad como ministro. Número uno, mantener un corazón abierto a Dios. ¿Cómo lo hago? Pues si yo lo cierro a mis hermanos, pues es como la puerta de este cuarto. Si yo la cierro a mi hijo Santiago, pues también se la cerré a mi esposa. ¿Me explico? Está todo. Aquí está el ejemplo en vivo, Tauro. Si yo se la cierro al Spider-Man que se me quiere meter aquí a jugar y a echar chistes conmigo, también se la cierro a mi esposa. Pero si yo quiero una comunión y una relación con mi esposa, necesito también abrir la puerta a mi hijo. Y así es con Dios. O sea, si tú quieres una relación con Dios, pero tú cerraste tu corazón por X o Y hace mucho tiempo, porque te lastimaron, porque te ofendieron, porque no te correspondieron. Muchas veces nos ofendemos porque tenemos expectativas falsas y esperábamos que nos correspondieran a tal o cual cosa, cuando que la gente no estaba en ese lugar para darnos lo que esperábamos. Quizá ese afecto, quizá esa atención que necesitamos. A veces la gente, o el líder, vamos a poner específicamente, es el pastor, no captó que tú estabas buscando esa atención de él y no te la dio. ¿Ya? Es que lo que pasa es que nos creemos merecedores de las cosas. Y ahí es donde entran los problemas. Porque aparte, ¿cómo al siervo del Señor le van a hacer eso, esas caras? Como músicos. Ministro, ¿no? Le dieron agua pura. Aparte, somos una bola de lucifercitos, con la mera verdad. O sea, nos creemos. Sí, en serio. Ya, no, mejor vamos pero no podemos,
No podemos editar esta parte, así que va claro y pelado. Oh. Sorry, o sea, la verdad, o sea, los músicos tenemos serios problemas en cuanto al orgullo, en cuanto a la vanidad, nos creemos el centro de atención, estamos acostumbrados a que la gente nos reconozca, y en el momentito que se nos acaba el reconocimiento, se nos acaba el lugar de preferencia, nos ofendemos. Y la verdad, quiten nuestro lugar de ejercer el don, o que alguien más tome nuestro lugar. Aquí no me valoran, gusta, ¿verdad? Como músicos, no nos gusta, es por eso que miras que en muchos ministerios de alabanza, miras que guitarrista, pianista, cualquiera de lo que toque, regularmente no tiene un sucesor. No fue nada personal. No tienen un sucesor. Entonces, ¿por qué? Porque nos gusta sentirnos importantes. Sí. O sea, yo no le voy a enseñar al otro todo lo que sé porque todavía le falta otro nivel. Entonces, le falta mi nivel. Tiene que estar a mi nivel. Entonces, esas cuestiones también no nos ponemos a pensar, y eso lo ves en la historia, en la Biblia, con David, con Saúl y David. Cuando vio Saúl, que todos empezaron a decir, Saúl mató a mil, David a sus 10,000, Saúl no tuvo la mentalidad de decir, bueno, qué buena onda. No, decía, que él mata a 10,000 y yo mato 1,000, entre los dos vamos a matar 11,000. No, yo voy a matar al que mata a los 10,000, aunque sea, mato solo 1,000. Pero ya, ya nadie más. Pero la gloria solo es para mí. Ya son menos 9,000. Pero no importa, pero van a gritar solo Saúl, mató a 1,000. ¿No? Pero así somos los músicos, así somos en el ministerio, porque el orgullo que tenemos muchas veces. Sí, así es. Entonces, nos trazamos así de gloria a Dios, es para la gloria. Entonces, y en resumidas cuentas, entonces, ¿qué pasa? Tú llegas a tu lugar secreto, está de moda esa frase, ¿verdad? Y a tu devocional, donde tú con Dios y agarras tu guitarra y, oh, Señor, aquí estoy. Hasta el acento le salió. Y esperas que Dios te esté ahí con un aplauso, pero la verdad es que Dios está frustrado y está pensando, ¿cuándo le vas a bajar a tu orgullo? ¿Cuándo le vas a bajar a tu soberbia? ¿Cuándo le vas a bajar a tu coraje? ¿Y cuándo vas a ser humilde? ¿Y cuándo vas a reconocer las broncas internas que traes para que yo venga y las sane, y las cubra, y las perdone? El Salmo 15, porque estabas diciendo, ¿quién entrará en tu santo templo? O sea, solo ahí ya de manos, no tenemos otro, el tubo de corazón. Ya no tenemos otro boleto, ya no es como, mira, yo creo que con estas canciones voy a, o sea, este es mi ticket, este es mi VIP, o sea, no hay... Y te lo digo porque a mí me ha pasado miles de veces, yo llego a mi tiempo con Dios y ya mejor ni llego a mi tiempo con Dios porque ya sé que Dios no está ahí, ¿sabes? O sea, y sabes que tus oraciones llegan hasta el techo y no pasa nada, porque tú estabas esperando que te visitara por lo menos el ángel Gabriel, ¿no? Y no pasó nada más que la mosca. Y tú tienes que dar cuenta que mientras tú tengas cerrado tu corazón hacia tus hermanos, hacia tus amigos, hacia tu familia en Cristo, ya ni siquiera es el Señor de enfrente, ¿no? O sea, es tu hermano en Cristo. Y tú tienes un conflicto, y tú tienes una bronca, y tú tienes un asunto no resuelto. No pretendas que vas a llegar a tu cuarto y a tener tu comunión y tu relación con Dios privada o secreta, y que vas a tener el acceso. Y quiero que entendamos una cosa, no es que Dios se aleja, es que tú estás cerrado, tú estás así. Sí, Él está cerca, pero no tiene dónde entrar. No tiene cómo penetrar, o sea, no tiene acceso, eres inaccesible a Dios. Y yo lo he tenido que aprender, porque a mí me ha costado, me costó tiempo, me costó años el entender esto, y saber, mientras yo no abra mi corazón, y confíe, y ame, y perdone, y abrace el sufrimiento, y abrace que pues, la gente nos va a decepcionar, y yo también he decepcionado muchísimo, y yo también he ofendido muchísimo, pero a mí lo que me urge es tener un corazón accesible, ¿a quién? Sí. A mis hermanos, y accesible a Dios. Y en ese, momento, cuando tú abres tu corazón, tú llegas a tu lugar secreto, tú llegas, es más, lo voy a decir de esta manera, es Dios el que te anda buscando, o sea, es Dios el que te sorprende en un momento de su revelación, de su gracia, porque tu corazón está abierto otra vez. Bueno, no sé si me estoy explicando. O sea, tu corazón vuelve a estar abierto, entonces tú ya no, déjame cierro esto nada más, o sea, tú ya no estás sujeto al momentito donde tuviste un,
un devocional y qué bueno que lo tuviste y es importante tenerlo, pero no se queda ahí en la media hora o una hora o 15 minutos que tuviste en la mañana o en la tarde, sino que todo, como les estaba predicando, de repente estás dormido, no viene al caso y la presencia de Dios te visita en tu cama y tú estás cantando y adorando a Dios en tu cama y resulta que es una canción nueva que Dios te está dando. Y no es como que, ay, pujaste, así como, ah, oh, quiero dar fruto, ¿no? El árbol simplemente está sembrado y está arraigado y tiene el agua y tiene el sol y nutrientes y el fruto sale solito. O sea, las cosas suceden, suceden porque Dios está, hay una conexión, estás abierto otra vez. Entonces, me metí, yo sé que me fui a otro posible, otro tema, a lo mejor que estabas hablando, pero yo necesito que nos demos cuenta que muchas veces no es Dios el problema. El momento en que estamos buscándolo a él, o no, o esos tiempos de devocional y de búsqueda son tan frustrantes a veces y tan infructuosos, pero no es culpa de Dios, es que nosotros no estamos captando que de una, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana Eman. la vida, o sea. En tu corazón está tu capacidad de conectarte con Dios. Y tú lo ensucias con amargura, tú lo ensucias con enojo, con ofensas, con envidias. Te estás, de verdad, te estás inyectando veneno a tu vida espiritual. Y necesitas entender, esto no vale la pena. Esta tontería por la que me estoy enojando, porque no me dio like, porque no me siguió, porque no le puso ahí, no le. Por esta tontería estoy cerrándome el cielo Claro. sobre mi vida. La verdad, no vale la pena. O Pues, sea. y una cosa que me preocupa, y eso obviamente creo que, como decís vos, siendo exponiendo Mi corazón. pecados y abriendo el corazón, una cosa que me preocupa es que el descuido de esa responsabilidad de guardar tu corazón, de tu tiempo devocional, de los frutos, todo lo que estás comentando, me va a exponer a más pecado. Me va a exponer a más tentación, me va a exponer a tiempos más peligrosos. Yo escuché el caso de personas, y mira, gente que nos está viendo, igual, por cierto, preparen sus preguntas porque vamos a dispararle un poco dentro de poco tiempo a Omar. Creo que me retó muchísimo una persona que había caído en una situación moral fuerte. Él se va a meter como a una clínica de ayuda espiritual. Y su primer pregunta. En esa entrevista preliminar para entrar ya a su proceso de restauración, él dice, bueno, ¿por qué crees que llegaste hasta este nivel de hacer lo que hiciste? Y su respuesta nunca se me olvida, y eso lo escuché hace años, y nunca se me olvida lo que me comentaron que él dijo. Dice, es que yo llegué a hacer tanto por Dios que pensé que me lo merecía. Como que pagó una cuota de servicio, pagó una cuota de unción, pagó una cuota de responsabilidad y pues ya pagué un poquito de cuota, entonces tengo mi libertad, mi pase de libertad para hacer lo que se me antoja, la regalada gana y luego regreso. Una cosa que me preocupa, y yo digo personalmente porque pues creo que hemos sido retados todos y esta pandemia vino a exponer mucho el corazón, está haciendo que creo que la intención fuerte para muchos líderes de alabanza hoy tiene que ver con, mira, rescatemos los discos, rescatemos las grabaciones, aunque perdamos el corazón. Y eso es una cosa, fíjate que yo cada vez que recuerdo esa historia, o sea, me tengo que volver a evaluar, llevar mis pensamientos, llevar mi corazón, porque me ha pasado eso del devocional tantas veces, bro, y más con los ataques de ansiedad y todo que he contado varias veces, no encontraba nada, no había nada, mis oraciones no pasaban, pero las tuyas por lo menos llegaron al techo, las mías no llegaban, pero ni a la almohada. Y yo digo, de verdad, Dios, ¿qué es lo que quieres de esto? ¿Qué es lo que quieres de esto? Y una de las cosas más nobles que pude haber escuchado es simplemente que me conozcas como soy, no como pretendes que yo sea. Vos tenías una pregunta, dijiste. Sí, y es que vas muy agarrado de la mano con lo que están hablando ahora mismo. Y yo siempre tengo esa historia de Sansón. Sansón sabía, era muy bueno lo que hacía, pero Dios ya no estaba con él. Entonces mi pregunta es, creo que las personas les gustaría saber con qué es lo que tú luchas, hablando de orgullo, o cuál ha sido tu lucha en el orgullo que todos tenemos, qué ha sido tu batalla más difícil. Creo que todos tenemos Es buena en un área de pregunta. nuestra vida
un orgullo en algo y cuál ha sido hasta el día de hoy con lo que más luchas, porque eso es hablar nosotros abiertamente, que es lo que es la vulnerabilidad. Si nos puedes contar. No, es que no es una, son muchas, así que no acabaríamos en toda la noche. Tenemos unos tres lives de tentaciones. O sea, de verdad, la verdad es que creo que cuando piensas que tú eres suficiente para tener una relación con Dios, para hacer lo que aún Dios te llamó a hacer en tus fuerzas, cuando tú crees que ya sabes y que no necesitas a Dios en la ecuación. Y eso te lleva a muchísimas cosas. Te lleva, como decíamos, o sea, a no nada más hacer las cosas por automático y que Dios no esté ahí, sino que también te lleva a tentaciones y a caer en cosas muy, muy graves. Entonces, yo, cuando te das cuenta, yo he creído que sé cómo resolver mi vida. Yo he creído que yo sé cómo escoger y decidir lo que me conviene y no. Creo que eso, no una vez, o sea, así de veces, yo he tenido que voltear con Dios y arrepentirme y decir, no, es que yo no sé. Sí, loco, o sea, en estéreo, en surround, loco. O sea, los que somos músicos entendimos eso, ¿no? Pero, o sea, un chiste de productor musical. La verdad es que han sido muchas las veces que he tenido que voltear y que Dios me ha tirado del caballo. Me da risa porque mi pastor me dice, no, es que Dios te tiene que dar tus atropelladas de vez en cuando, ¿no? Para que reacciones. Porque muchas veces tú crees, o sea, tú estás aferrado y crees, yo sé lo que quiero, yo sé lo que necesito, yo sé lo que me conviene, yo voy a decidir sobre esta situación y le pones el título, no, yo siento que es de Dios y yo oré y siento paz y todas las etiquetas taradas y tontas que le ponemos. Para no sentirme o verme tan mal, tú sabes, lo espiritualicé para que no duela tanto. Claro, claro, pero sabes, tú y Dios sabes que al fondo es tu carnota, es tu orgullo, es tu prepotencia tomando decisiones y actuando y reaccionando como tú crees que puedes. Para mí es una de las cosas más fuertes y como les platicaba ahorita, o sea, hasta el hospital, Dios me tuvo que llevar la otra vez para voltear a decir, ¿sabes qué? Señor, tú eres dueño de mi vida, tú decides, tú haz lo que tú quieras, tú eres, o sea, el que tienes la rienda de esto, o sea. Fue un tratamiento así, el combo Jonás. Combo Jonás Premium. Exacto. Plus. VIP, Gold, Extra Crispy. Gold. Crunchy. Spicy. Nosotros decidimos, cuando ves la historia de aquella mujer que derrama el perfume delante de Jesús, Y toda la demás gente empezaron a decir, ¿quién es esta mujer? Que es una prostituta. Y te das cuenta que ella fue con su corazón quebrantado y dijo, se va a saber de esta mujer en todo Israel. O sea, ese corazón que tenía esa mujer. Sí. Porque habemos otros que estamos viendo a esa mujer, ¿verdad? Nos sentimos tan santos, tan llenos de orgullo. Decir, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? No, es imposible. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Fíjate, Omar, yo no sé si has visto esto, pero muchas veces yo he sido así. Vas a una iglesia a ministrar como ya sea como predicador o como músico y no nos gusta escuchar a los demás. No nos gusta escuchar la prédica, no nos gusta oír ministrar a otro porque crees que sos la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Si aquí el invitado especial soy yo, ni siquiera es el Espíritu Santo. Y estamos juzgando a la gente y ahí es donde el Señor creo que se baja del barco con nosotros y dice, no voy contigo. Y a veces te asombras con aquellas personas, con aquel hermanito que me sabe tocar la guitarra, pero ¡boom!, fluye la presencia de Dios, porque había un corazón más puro allí que con aquel que salió del conservatorio y estudió todo el instrumento musical. Lo que pasa es que el bien lo dijo Charles Spurgeon, dijo, mis mejores momentos de gloria en la presencia de Dios han sido llorando mis pecados a los pies de la cruz. No hay momento, de verdad, no hay un momento, si le pudiéramos poner un medidor a la unción, a la presencia de Dios, a la revelación, a la gloria de Dios. Un uncionómetro. En tu vida, un uncionómetro en tu vida es
Lo voy a decir así. Es justo cuando la acabas de regar. No metiste la pata, metiste las cuatro patas. Y que Dios te dio la gracia de arrepentirte, que Dios te dio la gracia de reconocerlo y de reconocer, ¿sabes qué, Señor? Necesito tu perdón, necesito tu gracia. Y a veces ese momentito a veces dura minutos, tristemente, de verdad. Y a veces ese momento te dura días o semanas o meses. Y yo he descubierto en mi experiencia, en mi caminar con Dios, que Dios no, a Dios le, de verdad, le da igual cuando estás en la plataforma y cuando estás en el video musical y cuando estás, cuando crees que estás en el momento clímax, premium, de tu de premium, este top de tu ministerio. A Dios le da perfectamente igual, o sea, él no se impresiona, no es... Sí, donde no sea. No es tu fan, o sea, no es tu follower, él no te sigue en Instagram, créemelo. Pero Dios... Duras realidades difíciles de tragar. La verdad, o sea, pero Dios se inclina al que es humilde de corazón, al quebrantado. El salmista David dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Y lo dijo precisamente en el momento en que él había caído y había sido reprendido por el profeta Natán. Y es que el momento de arrepentimiento en nuestras vidas es el momento que Dios está buscando todos los días. En ese momento, es porque es el único momento donde es que el orgullo humano, nuestra carne, es llena de orgullo, nuestra arrogancia, nuestra vanidad, nuestra vanagloria y nuestra sed de ego, de alimentarnos, es como una droga que nos mantiene en un estupor, nos mantiene como sedados, no captamos las cosas de Dios, no captamos las cosas del reino de Dios. Nos las pueden predicar mil veces, es como que vemos ahí a sombras, pero no captamos. Wow. En el momento que Dios te confronta con tu pecado y por la gracia de Dios recibes esa convicción de pecado y confiesas tu pecado, como dijo el salmista, confesé mi pecado. Uh-huh. Dice, y cuando tú confiesas tu pecado y cuando tú hablas con Dios y reconoces que necesitas la gracia de Dios y dependes de la misericordia de Dios cada mañana, cada día. En ese momentito que tú volteas y lo ves, es como que esa embriaguez se disipa, se acaba. Sí. Y de pronto estás conectado con Dios. Sí. O sea, es tu momento más lúcido. O sea, yo quiero decirte, aprovecha. Y esto lo digo consciente, que hay muchos que nos pueden estar viendo que han pasado por temporadas durísimas, aún de pecado, aún de situaciones que tú has apapachado el pecado y has solapado y has justificado tu pecado en tu vida. Wow. Yo quiero llamarte a que te arrepientas, porque el arrepentimiento es un llamado de gracia. O sea, Dios en gracia, en amor, en mucha compasión te dice, hey, acércate. Mm-hmm. Y cuando tú vienes y ofreces lo único que tienes que ofrecer, o sea, tu pecado, y recibes la gracia de Dios sobre tu vida por esa situación que no habías podido vencer, que no habías podido resolver, que no habías podido perdonar, que no habías podido soltar, que habías masticado y que habías acariciado y apapachado por tanto tiempo. Y tú vienes y te pones a cuentas con Dios y te humillas delante de Él. Tu espíritu despierta, tu espíritu... Es como que después de que estuviste 5 minutos bajo el agua, de repente sales a la superficie y puedes... Y vuelves a vivir. Y en ese momento es que tu espíritu es el soplo de vida que Dios le dio a Adán en el huerto cuando era la figura de barro. Ese es tu espíritu, es el mismo espíritu de Dios el que Él sopla en nosotros después de que nos arrepentimos y venimos a Cristo, el día que te convertiste. Ese espíritu es el espíritu de Dios que entró a tu vida. Y ese espíritu es el que necesita, ese soplo o espíritu, que es la misma palabra en la Biblia, es el que respiras en este momento. Sí. Y hay veces el pecado, tu razón. Quiero decir algo.
La peor cosa que nos puede pasar, hablando de equipos de alabanza, líderes, ministros, es tener un conflicto, tener un enojo, tener una ofensa y creer que tienes la razón y porque tienes la razón, justificas tus reacciones, sí, tus actitudes, lo que haces. O sea, es el lugar más dañino que puedes estar, el creer yo tengo la razón, ellos están mal. Porque ahí no hay espacio para Dios. Estás bloqueando el oxígeno espiritual que te da vida. Te estás muriendo. Te estás asfixiando tú solo y no te das cuenta. Y es hasta que lo sueltas que el espíritu vuelve a soplar en tu corazón. Y hay una conexión con Dios. O sea, sí, tus tiempos con Dios, tus tiempos en la palabra, tus tiempos a solas, tus tiempos en la iglesia, tus tiempos en el supermercado y que Dios te mueva a orar por una señora enferma ahí en la fila del supermercado, es lo más natural. Es caminar. Es caminar, claro. ¿Vos? Y una cosa que me gustó y me quedo mucho con esa frase, igual para ir aterrizando, igual pedirte un consejo muy práctico en tu experiencia, todo lo que tiene que ver cómo cuidar tu corazón, tu relación, el orgullo. Pero me gustó mucho eso, brother. Creo que uno de los momentos más lúcidos del ser humano es cuando reconoces que lo necesitas a Él y la oportunidad de gracia que Él nos brinda por gracia y misericordia. Decir, ok, ya estuvo bien, te doy la oportunidad de pedirme perdón. Y esa lucidez de, es que si no me muero. Yo creo que mucho de eso es el corazón del salmista David. Pues Señor, mis enemigos, mis huesos me revientan, estoy a punto de morir, pero más tú, Jehová. Y esa lucidez que nos vuelve a sacar a flote, creo que es algo que no podemos perder de vista, porque creo que todas las frases cliché que hemos podido escuchar, de que Dios no nos llamó a, tú sabes, a ministrar, y si nos llamó a conocerlo, etcétera, etcétera. Una de las cosas que yo quiero tal vez poder sembrar, bueno, siento en mi corazón sembrar esta noche en los directores de alabanza, en los músicos, en los grupos de alabanza que están conectados por ahí, que mucho de esto tiene que ver, mesa redonda, es cómo cuidar prácticamente mi corazón ante la responsabilidad que tengo. Porque, brother, tengo una responsabilidad. No hay nadie más tocando este domingo, bro, y tengo que hacerlo. Y a veces la rutina, a veces el activismo, a veces de plano no hay nadie más, entonces me obliga a tener que hacerlo. Pero ¿cómo cuidar ese o cómo separar ese distanciamiento entre, ok, tengo que servir, pero tengo que ser responsable en mi relación con Dios, tengo que ser responsable en mis actitudes hacia mis hermanos, tengo que ser responsable en cómo rendir cuentas ante el Señor? ¿Qué consejo práctico para ir cerrando el tema tú crees que puede ser de tu corazón, de tu experiencia hacia los equipos de alabanza? Es que nuestra relación con Dios es tan increíble, porque me encanta que la mente de Dios, en su corazón, en su diseño, Él nos hizo para amarlo a Él, para ministrarlo a Él, para tener una comunión íntima, privada, increíble con Él. Pero esa comunión con Él no se queda en esta imagen vertical que estoy tratando de comunicar, sino que inmediatamente se traduce a una relación horizontal, en sentido de que ahora tú le comunicas y tú sirves y tú ministras a la gente, sí, por cuanto tienes una relación con Dios. Es como una L. Es como una relación donde tú tienes algo con Él, pero que no se queda aquí. Y lo digo muy conscientemente porque nuestra mentalidad occidental, el mundo occidental en el que vivimos, no estamos tan conscientes de que todo lo que nos rodea en nuestra cultura se trata de mí, se trata de yo. Y con Dios se, sí, trata de mí, o sea, yo y Dios. Yo he escuchado cientos, o si no es que miles de personas decir, no, es que yo y Dios, yo estando bien con Dios, con eso me conformo, ¿no? O aquí en México nos da mucha risa porque tú le puedes predicar a tu abuelita, ¿no? O a tu vecino que no conoce a Cristo, y tú le estás hablando de tu testimonio, y tú estás aquí sacándole la revelación, y muchas veces su respuesta superficial, ya para que te calles, es, no, es que yo sí tengo algo con Dios, yo y Dios, mira, yo le rezo a Dios todas las mañanas, yo leo mi Biblia, yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no fumo, yo soy bueno. Yo soy bueno.
O sea, la mayor necesidad del hombre es decir, yo soy bueno, yo no soy malo. Y tristemente, eso es lo que los excluye, ¿no? Y muchas veces pensamos también como ahora como cristianos y como devotos cristianos y aún hasta ministros, venimos con Dios igual para sentirnos bien nada más. Y decir, yo ahí la llevo en mi termómetro espiritual, ¿no? Pues ando muy bien, me tomo la presión espiritual, ando al 100, yo y Dios. Pero no tengo nada, no tengo ni la más mínima gota de compasión por el que está el adolescente de mi iglesia que trae broncas en su casa, ¿no? No tengo la menor necesidad de atender a tal persona que está en el hospital, o no tengo la más mínima carga de compartir el evangelio a mi vecino, a la persona que me cruzo y me topo todos los días en el trabajo. Entonces, hay una desconexión. O sea, ¿cómo es posible que tú puedas decir yo y Dios, pero no se traduce algo? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y ahí se queda. Ahí le pones punto, ¿no? No. Y punto y final. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Y ahí se resumen la ley y los profetas. O sea, son las dos cosas. Entonces, tú tienes una responsabilidad con Dios y tienes una relación con Dios. Y Jesucristo dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, Juan capítulo 15, lleva mucho fruto. Y su fruto permanece. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú permaneces en Cristo, permaneces en su palabra, permaneces en sus enseñanzas, permaneces en Cristo. Y el resultado es fruto. O sea, es inevitable que un árbol de mangos no dé mangos. O sea, si un árbol de mangos no da mangos y da puras espinas. Hay un problema ahí. Hay un problema. O sea, hay un problema de conexión. Entonces, tú te conectas con Dios, ya limpiado tu corazón, arrepentido de todos tus pecados, humillándote delante de Dios, te conectas con Él. E inevitablemente lo que va a suceder es que de repente lo que te encontraste el otro día o hoy en la mañana en la escritura y que Dios te habló, vas a necesitar ir y platicárselo a tus amigos. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que tienes adentro, te vas a tener que poner la mano en la boca para que no lo digas, porque lo vas a tener vivo en tu vida. Sí, entonces, de ahí sale lo que vas a ministrar. Y es tan sencillo, o sea, la fórmula es otra vez tan básica, tan elemental, tan ABC, que pensamos que mientras más los complicamos, mientras más avanzamos, mientras mayor unción obtenemos, mientras más manifestaciones podemos ver, mientras más poder se nos puede otorgar por su gracia y misericordia, entonces más, eso es igual a más relación. Y quizá una de las cosas que tal vez me encanta la claridad con lo que le estás diciendo, porque se reduce, se resume y se enfoca en dos cosas: amarás al Señor, amarás a tu prójimo y seguimos caminando. Porque de alguna manera todos vamos a tener ese tope. Todos vas a tener el tope de, ok, Señor. De hecho, hay una frase que a mí siempre la escuchaba y ahora ya me causa un poquito de conflicto: vamos a una mayor gloria. Y lo respeto. Entiendo la perspectiva y pues tú sabes, esa jerga espiritual y vamos una triple, cuádruple unción, y no estoy menospreciando nada. Creo que cada quien tendrá su feeling de verlo, pero yo pienso en que mayor responsabilidad, mayor gloria va a traer mayor responsabilidad. Lo diría primero a Peter Parker, el tío Ben Parker, que lo dijo muy bien. A mayor poder, mayor responsabilidad. El que más se le da, más se le demanda. Y a veces pensamos que el cargar más unción nos da más libertad, más poder, más autoridad. Pero ante los ojos de Dios, yo creo que nos debería dar más criterio, nos debería dar un mejor carácter. Es que unción, talento, ministerio, gracia, dones, pues lo estamos diciendo, son cosas que son dadas por Dios. Los dones son irrevocables, el llamamiento, o sea, yo he leído, había un libro que leí hace muchos años que se llama Biografías de Grandes Cristianos, y había un hombre que era usado por Dios, un evangelista, poderoso, o sea, Dios lo usaba de maneras increíbles, y este hombre en los últimos años de su vida se perdió, se desconectó de Dios,
No sabemos, no dice las razones, pero terminó alcohólico, terminó hundido en el alcoholismo. Y era un hombre que predicaba en cruzadas. Y de tarea, me van a dejar de tarea el nombre para investigarlo, porque hace muchos años que leí Queremos ese libro. el chisme Y completo. sí, el chisme completo, ¿no? Pero era en los años principios de 1900 y era cuando empezaban a surgir todo lo que después se convirtió en los televangelistas, ¿no? Pero un hombre que hacía campañas de milagros y sanidades y él en la última etapa de su vida, pues posiblemente el orgullo se le subió a lo que estamos hablando, terminó perdido, terminó hundido en el alcoholismo, lo sacaban de las cantinas, ebrio, para que impusiera sus manos sobre enfermos y sanaban. No, O sea, yo cuando leí no, pues eso, wow. no, dije, eso no es cierto. Y te das cuenta, los dones y el llamamiento son, Son tú irrevocables. puedes estar drogado, alcohólico o en un pecado grosero contra Dios, y Dios te va a seguir usando. Perdón, lo Porque tenés que sus volver a decir dones. porque esto es arde religión, o sea, esto es un ardor. O sea, eso es una cosa Tú, o irracional. sea, el don, la gracia, la unción, no dependen de ti, dependen de Dios, que Dios quiere darle de comer a gente, Dios quiere alimentar a la gente. No depende de ti, no es una calificación de aprobación con Dios. Que Dios te use, no te aprueba con Dios. Dios usó a Saúl, Dios usó a Sansón, lo acabas de decir muchas veces, Noel. Dios ha usado a muchos hombres a lo largo de la escritura que no necesariamente Dios aprueba. Unción, talento, No es plataforma, aprobación. alcance, no es sinónimo de aprobación. Es más, con Dios, la relación correcta con Dios Padre es al revés. Primero eres aprobado por Dios sin haber hecho nada. ¿Te acuerdas? Jesús saliendo del Jordán, siendo bautizado por Juan Bautista, no había hecho ni un milagro, no había comenzado su ministerio. No, él era un carpintero, nadie sabía de él. Y él está saliendo del Jordán y una voz del cielo dice: este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. O sea, No el lo hijo, anunció como este es mi ministro, este es mi siervo, o este es mi sea, mini, no, mi no, predicador. el hijo es aprobado, el hijo es amado, el hijo, mi hijo no necesita. Mi hijo Santiago no necesita ser ingeniero en mecatrónica para que yo lo ame y tenga todo mi corazón y todos mis recursos a su favor, ¿no? Porque es mi hijo, o sea, primero somos hijos. Un día va a ser ingeniero, un día va a ser músico, productor, esperemos que gane muchos Grammys. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero eso no lo va a definir como mi hijo, es mi hijo. Y aprobación no es tu credencial para ir con Dios. ¡Ey, acéptame! No. Lo único que te hace acepto es la sangre preciosa de Cristo Jesús, es lo único. Men. La unción, el que llenaste un estadio, el que tu canción se hizo viral en YouTube, qué padre, pero eso no te sirve de nada en cuanto a Dios. Eso no, qué padre que pudiste ministrar, qué padre que a lo mejor fuiste un canal de bendición y de vida, pero eso no tiene nada que ver contigo. O sea, es una gracia de Él. Lo único que te define en tu identidad es que tú entiendas, yo he sido aceptado, yo he sido aprobado, yo he sido llamado, he sido recibido en la casa de Dios y tengo acceso a Él. Y aun cuando caigo y la riego y me revuelco y tengo temporadas muy malas, todos tenemos temporadas malas, tú sabes, tengo acceso a la mesa de mi Padre y puedo llegar y sentarme. Por no, por mí, no, por la, por el, por el, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Eso es lo que me da validez. Eso es lo que me da mi identidad, es lo que da mi aceptación. Deja de buscar tu aceptación en lo que haces. Deja de buscar tu identidad en lo que haces, en cuántos números tienes en tus cuentas de redes sociales o en tus X o Y. Tu identidad está en que Dios diga de ti, eres mi hijo amado. En Cristo Jesús, eres mi hijo amado. Y yo creo que como músicos necesitamos escuchar eso, porque como músicos tenemos esa orfandad donde dependemos de gustarle a la gente para sentir que valemos, pero nuestro valor no viene de eso. Nuestro valor viene de Cristo Jesús.
Y cuando tú tienes esta relación viva con Dios, sí, ministras a gente, sí hay una necesidad, sí hay una responsabilidad, sí hay compromisos que tienes que tomar, sí hay retos que tienes que hacer, sí hay crecimiento que tienes que hacer, tienes que invertir en tus talentos, tienes que invertir en equipo, tienes que invertir en instrumentos, tienes que invertir en lo que Dios te ha dado, pero eso no te da ninguna validez, o sea, eso no te da ninguna validez. Lo único que te da esa validez es que tú tienes esta conexión viva con el Padre y que te das cuenta, soy un hijo de Dios. Los dones son irrevocables. Tú puedes ser usado por Dios. Eso no te da la aprobación. La aprobación te la da la sangre de Cristo Jesús. Y cuando entiendes eso, te cambia, o sea, te dobla, te doblega, te humilla, te das cuenta. ¿Sabes qué, Señor? Haz lo que quieras conmigo, o sea, haz lo que quieras. Y yo se lo he dicho a Dios muchas veces, si nunca en la vida vuelvo a cantar o a tocar una guitarra, pero tú te vas a complacer en lo que yo esté haciendo, no sé, en X lugar. Pero, no sé, yendo a una cárcel a predicar el Evangelio. Adelante, Señor. Eso cambia, sí. Y yo creo que, fíjate, que eso va a volver a poner un sentido no solo de pertenencia, sino de ubicación. Porque no lo haces porque tienes el don, sino lo haces porque como eres hijo, sea lo que sea que hagas de parte de tu padre, algo va a tener que ubicarse en el lugar correcto. Y totalmente. Por querer realmente respetar igual el tiempo de todos, ya sé que también es tarde en algunos lugares, gracias a los que han estado hasta ahorita conectados. Igual quizá no, tal vez no tengamos tiempo de preguntas esta vez porque creo que el tema estaba muy denso. Y muy claro también, creo que las personas que pudieron escuchar, y si lo puedes, tal vez vas a ver después o compartirlo, la idea de esta noche no se trata de darte los secretos para mayor unción, sino de poder simplemente abrir el corazón para volver a tener una relación genuina. No somos ministros sin antes ser hijos. No somos ungidos sin antes conocer al que nos da la unción. Y creo que hemos desordenado muchas veces los conceptos porque, como dices tú, la presión ministerial, no, de plano, mientras más ministra, mientras más profetiza, mientras más, de plano, por afuera se ve, pero adentro, ¿quién pelea tus batallas? ¿Quién te acompaña en tus guerras? Y esa es la única, la cosa más fuerte al final de cuentas. Dios, su palabra, su presencia, la oración, la fórmula que siempre va a funcionar. Y una cosa, tal vez como para ir terminando el tema y despedirnos, Omar, ¿qué sería tu carga para los equipos de alabanza en este tiempo post-pandemia? Porque podemos hablar de muchas cosas, obviamente, y yo sé que no solamente se trata de pecados, desánimo, desenfoque, pero ¿cuál sería tal vez tu carga de poder dejarle a los equipos de alabanza post-pandemia cómo poder estar mejor, tal vez conectados, devocionales, crecer espiritualmente como un equipo de alabanza de una iglesia local? Yo creo que si tan solo supiéramos el deleite que Dios tiene cuando venimos a Él, cuando sin agenda, sin pretensiones, sin ver qué le saco a Dios, y si venimos, así como ahorita, ustedes lo vieron a mi hijo Santiago, o sea, parte de mí estaba penado porque dije, no me va a dejar hacer, pero honestamente, es mi hijo, o sea, y me encanta que sea así, y me encanta que me interrumpa y venga y se suba y se me suba a las piernas y quiera hacer lo que estoy haciendo, y me, de verdad, o sea, me complace, o sea, yo Dios ha usado a mis hijos para revelarse a mí como padre en esta etapa, ¿no? No sé si les ha pasado, pero hasta que eres papá, la entender así un poquitito el del amor 0.01. Del padre. Sí, o sea, es como que la clase de la paternidad de Dios 101, ¿no? O sea, como que, o sea, Dios me ama. Yo, algo, lo que yo siento por mis hijos es así de chiquito comparado con lo que Dios ama a sus hijos. Si tan solo supiéramos eso, si tan solo nos cayera el 20, como decimos en México, si tan solo nos diéramos cuenta de la complacencia de Dios, de la sonrisa de Dios sobre sus hijos. Aún cuando no se quieren ir a dormir
y están renuentes y están renegando y aún, pero Dios tiene ese amor y tiene esa gracia y esa misericordia, esa paciencia con sus hijos. Y tiene esa paciencia contigo y te está esperando y te sigue esperando. Y sabes una cosa, te ha esperado por años y te va a seguir esperando todavía hasta que entiendas y captes que tú eres amado, que tú eres aceptado. Sí. Si tan solo lo captáramos, si tan solo lo entendieras, tantas cosas que se nos caerían en nuestra vida, tantas sombras, tantas tinieblas, tantas mentiras que Satanás ha dicho sobre nosotros, se nos caerían si entendiéramos esta pequeña revelación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos? Cuando te das cuenta de que tu identidad está ahí, y que sí hay asuntos, y que sí hay pecados que tienes que vencer, y tienes que arrepentirte, y hay luchas, y hay tentaciones, y hay concupiscencias, y hay tendencias en tu vida con las que tienes que tener cuidado, y que Dios va a tratar. Pero eso a Él no le estorba para amarte, eso no le estorba para que tú te acerques a Él y vengas con manos limpias y con corazón abierto como David, y diciendo, sí, soy lo peor, pero dependo de tu gracia. Por eso decía el salmista, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida. O sea, dependemos de la misericordia, del amor, del afecto, del amor de Dios a ese nivel. Cuando tú lo captas y lo entiendes, de verdad, muchos pecados con los que estás luchando y batallando se caen y se resbalan el momentito que permites que la gracia de Dios te inunde, te bañe, te limpie. Y yo creo que Dios nos está llevando a eso. O sea, mi carga por los gritos de alabanza y por los ministros, por seas lo que seas, es que tú entiendas, hay una gracia, hay un acceso, hay una misericordia, hay un amor de Dios para mi vida, el lugar en el que esté y el momento en el que esté. Pero sé que hay gracia, hay misericordia para hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Trono de la gracia. Dijo el autor de Hebreos, para que ahí encuentres misericordia y gracia para el oportuno socorro. Wow. Tienes acceso, puedes entrar. Y una vez que lo entiendes, muchas cosas toman su lugar en tu vida. Sí, wow. Qué genial. Y yo quiero pedirle gracias, Omar, gracias por tu tiempo. Gracias por esta más de una hora invertida en los equipos que estaban viendo, los que van a estar viéndolo. Y no sé si, Vani, les parece si cerramos con una oración. Sí. Y le damos gracias al Señor y damos gracias a Dios por tu vida. Omar, gracias de verdad a tu esposa, a tus hijos que nos prestaron. Exacto. Spider-Man nos prestó a su jefe. A su papá, un lado. No sé si, Vani, el Spider-Man. Como el anfitrión. Sí, no. Igual, más bien pedirte, Omar, si puedes orar por los equipos de alabanza. Es el corazón de estas mesas redondas. La idea realmente, Feti, no es hablar de un tema y decir nosotros lo sabemos todo. Al contrario, estamos abriendo temas donde estamos aprendiendo, donde estamos abriendo el corazón. Creo que es mejor poder cargar juntos muchas cargas que solos nos matan y aprender. La revelación, las iluminaciones que Dios te ha dado a vos, que Dios le ha dado a diferentes personas, eso está enriqueciendo este tema, y hay personas que nos están escribiendo, de hecho aquí por WhatsApp gente me estaba escribiendo aquí en Nicaragua, aquí en Guatemala, están conectados porque hay un hambre de Dios, hay hambre de Dios, no hay hambre, creo que ya entendimos cada vez más y más que no hay hambre de ministerio, hay hambre de Dios, y cuando hay hambre de Dios lo demás se va a dar natural. Así que simplemente darte gracias, Omar, te admiramos, te bendecimos, bro, pero antes de despedirnos bien, si nos pudieras bendecir con una oración por los equipos de alabanza y el tiempo con vos. Claro que sí, Padre. Te damos tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia. Sí, te damos gracias, Señor, porque tú no te has cansado de nosotros, a pesar amén, de los tiempos y necios que somos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios que es tan diferente a todo lo que este mundo es. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás levantando a una iglesia, estás
purificando a tu iglesia en este tiempo, Señor. Estás trabajando con tu iglesia y tú anhelas una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y tú tienes encuentros preparados, Señor, para cada uno de los que están escuchando esta plática, Señor. Tú tienes encuentros privados, Señor, con cada uno de los que estamos aquí, Señor, en los que tú vas a purificar, tú vas a limpiar nuestro corazón, tú nos vas a dar la gracia para arrepentirnos y para llorar a los pies de la cruz, Señor. Todo lo que está torcido, todo lo que hemos permitido, todo lo que hemos apapachado, solapado de nuestra carne y del mundo y del pecado en nuestras vidas, Señor. Padre, yo pido que de esta conversación, Señor, haya un fruto en cada una de las personas que están escuchando. Padre, una expectativa, una fe renovada, Señor, un anhelo, un hambre nueva por buscarte, por conocerte, por adorarte en los secretos, Señor, por deleitarse en tu presencia, Señor, con o sin plataforma, Señor. Sí, Señor. Y que tú despiertes a una generación, Señor, de adoradores entendidas, Señor, en la función, en el papel, Señor, en la gracia que tenemos hacia ti, Señor. De dejar de estarnos midiendo por seguidores, por likes, por números. Que podamos, Señor, venir a ti, Señor, con sencillez y deleitarnos en que sí, tú Señor. Eres el que nos da nuestra validez, el que nos aprueba, el que nos valida, el que nos da esa dignidad, Señor. Padre, eres tú, Señor. Yo te pido que guardes los corazones, Padre, de todos los que nos están escuchando, Señor, y que haya fruto abundante en las vidas de los que están escuchando esta conversación. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Pues gracias, Omarcito. Te mandamos un abrazo, te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos dedicaste. Apreciamos, valoramos y honramos este tiempo, pero también tu ministerio, también tu matrimonio, tus hijos. Sabemos que hay mucho más por decir de parte tuya, mucho más por cantar. Creo que Dios te vino entrenando en una escuela muy especial y lo que viene es mucho mejor. Y siempre escucharte, desde que hemos platicado, las veces que nos hemos encontrado en algún lugar, país, concierto o comida, es escuchar una voz de Dios que nos ubica y siempre me ha bendecido esa voz, así que lo valoro, lo admiro, te mando un abrazo y pues que se repita en la próxima. Gracias, amigo, igualmente, ojalá que se repita, ojalá que nos podamos ver en persona un día de estos. Igual, sí, mucho gusto, brother. Abel. Un gustazo. Gracias por tu tiempo. Lo apreciamos mucho. Vamos a tener que secuestrarte a Guatemala aquí, con Nobel. Pues dale, tengo que ir a la tierra. ¿Sabes que mi mamá era guatemalteca? Toda su familia. Sí, me contaste. Entonces, meximalteco. Tengo que ir a ver. Exacto. Ya hace falta ir por allá. Dale, pues papá. Pues un abrazo, mi amigo. Abrazo. Aquí nos terminamos despidiendo y gracias por estar aquí con nosotros, Omarcito. Dios te bendiga, papá. Chao. Hey, pues, qué noche más especial. Nos despedimos rápidamente porque avanzó el tiempo. Gracias a los que se conectaron por allí. San Francisco, San Marcos, por ahí México, obviamente Colombia, por ahí dijeron, de hecho en Mérida, por ahí. Creo que era un tema bastante denso. Mira, no sabes, yo vengo así como anoté y le voy a robar varias cosas a Don Omar por ahí, pero me alegra saber que se conectaron. Los que se quieran contar, compártanlo, este live se va a quedar por ahí. Nuestra intención no es otra cosa más que poder brindar herramientas en este tiempo. Y les prometemos que pronto ya vamos a tener información de ya un evento para que puedan asistir presencialmente y les prometemos que ya pronto, en unos días, y estén pendientes porque creo que los próximos invitados que vamos a tener también van a tener un tema muy, muy especial. Y sabemos que les va a gustar. Entonces, estén pendientes. Un abrazo, buena noche, Dios los bendiga y sigamos adorando al Señor con un corazón sano, acercándonos al trono de justicia, al trono de la gracia y el Señor nos va a sorprender. Dios los bendiga y buena noche.